Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a este segundo encuentro en el marco del ciclo de capacitación Pymes en Góndolas que estamos desarrollando desde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. Contarles que el miércoles pasado a las 16 horas fue el primero de estos 7 encuentros. Hoy estaremos trabajando junto a integrantes de pymes y cooperativas que ya han podido llevar adelante sus primeros pasos en canales de consumo masivo y así también con representantes de supermercado Walmart y del supermercado Cooperativa Obrera sobre sus programas de desarrollo de proveedores. Contarles que estos encuentros van a desarrollarse durante 7 miércoles, este es el segundo, y nos quedan 5 encuentros más de 16 a 18 horas. Los y las invitamos a participar de los restantes. Contarles que el seminario tendrá un certificado de asistencia para aquellas personas que participen en un mínimo de 3 de los 7 encuentros. Para iniciar el encuentro de hoy, nos parecía interesante poder retomar el por qué estamos acá encontrándonos, que tiene que ver con la reciente ley de góndolas y su reglamentación, que de alguna manera permite convertirse en una política de promoción del Estado Nacional, en una ventana de oportunidad para que pymes y cooperativas de todo el país puedan insertarse en góndolas físicas y digitales de los supermercados. Para esto, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Martina Vicente, asesora de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, para que pueda contarnos brevemente, para quienes no pudieron estar en el encuentro anterior, los principales lineamientos y dimensiones de la ley de góndolas para después luego sí ya arrancar con las intervenciones de nuestros panelistas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a compartir una presentación que hizo la semana pasada Cecilia Franzosi de la Secretaría de Comercio y vamos a retomar los principales puntos para los que no pudieron participar. Los que quieran también pueden ver la presentación completa que está grabada en el canal de YouTube. Vamos a empezar con los objetivos de la ley de góndolas. Que son democratizar el acceso a las góndolas, diversificar la oferta y garantizar a los pequeños proveedores espacio en las góndolas. Cuando se habla de pequeños proveedores, se habla de micro y pequeñas empresas, de cooperativas y de productores de la agricultura familiar, campesina e indígena. Para cumplir con estos objetivos, la ley lo que dispone son límites a los grandes productores, limitando a un 30% de máximo de exhibición por cada proveedor y estableciendo que tiene que haber un mínimo de 5 proveedores para cada categoría de producto. También prohíbe, entre otras cosas, mecanismos de alquiler de góndolas o espacios, por ejemplo, freezers, etcétera, espacios exclusivos. Por otro lado, dispone garantizar un 25% de la exhibición para pequeños proveedores, que serían las micro y pequeñas empresas, y un 5% adicional para cooperativas y productores de la agricultura familiar y la economía popular. También establece plazos máximos de pago para estas empresas, establece 60 días como máximo para el pago a las MIPYMES y establece 40 días para el resto, para los productos regionales y de la agricultura familiar. Establece también un código de buenas prácticas que está disponible en la página. Toda esta información que yo les voy a comentar está en la página www.argentina.gobar/producción/ley de góndolas. Así que si después quieren entrar a la página, toda esta información está explicada ahí. Y ahí está también subido el código de buenas prácticas que establece para los establecimientos, que es obligatorio para las grandes cadenas que están dentro del marco de la ley, que son las que superan los 800 metros cuadrados de exhibición y los otros supermercados más pequeños también se pueden adherir.
También dispone de dos isologotipos, uno de compre pyme y otro de precio más bajo por unidad de medida para visibilizar y que los consumidores puedan ser conscientes de los productos que están comprando. Pasamos, si querés, Vicky, a la siguiente filmina. Estos son los productos alcanzados en esta primera etapa. En la página web está el detalle de las 65 categorías de productos que entran dentro de estos productos principales que se van a considerar en esta primera etapa. Alimentos lácteos y alimentos refrigerados, frutas y verduras, productos de almacén, bebidas sin alcohol, bebidas con alcohol, perfumería, limpieza, alimentos y accesorios para mascotas. En la página están discriminados los 65 productos que aplican en esta primera etapa. Pasamos, si quieres, a la siguiente. Para estas categorías, la ley establece, como ya habíamos dicho, un mínimo de 5 proveedores, un máximo de 30% de exhibición para los proveedores más grandes, y garantiza el 25% para las pequeñas empresas y un 5% adicional para agricultura familiar, economía popular y cooperativas, como ya les había comentado antes. También establece límites de exhibición con respecto a las islas de exhibición y los exhibidores contiguos a las cajas del 50%. Para los productos que estén dentro de los programas de gobierno, por ejemplo, precios cuidados, no, digamos, no rigen estos límites, ¿no? Pasamos a la siguiente. Estos serían los dos isologotipos que van a hacer visible el programa y van a alentar a los consumidores a saber qué es lo que están comprando. Es el isologotipo de pequeñas empresas, de que son productos de pequeñas empresas, y para los productos que tengan el menor precio por unidad de medida, van a estar señalizados con el logo de menor precio. Bueno, pasamos a la siguiente. Ya está abierto y está en esta página que les mencioné antes y que está en esta filmina, argentina.gobar/producción/ley de góndolas, el registro para proveedores. Es muy importante que las empresas empiecen a anotar en el registro, esto va a permitir que los supermercados contacten y puedan ver quiénes son los proveedores de los productos que ellos van a necesitar para cumplir con la ley. Lo único que necesitan es contar con el QUIT para iniciar la inscripción, es contar con el QUIT de la empresa y el número de transacción de registro PYME. En la misma página del registro de proveedores, si no están aún inscritos en el registro PYME, los direcciona a la inscripción y también hay un instructivo muy claro de cómo cargar los datos y dónde tienen que buscar el número de transacción si no se lo acordaran o no lo tuvieran. Bueno, pasamos a la siguiente. Es fundamental que las empresas se inscriban en el registro de proveedores, porque va a ser como está reglamentado en la ley, como está establecido en la reglamentación de la ley, el registro debe publicarse y es la forma de que los supermercados se puedan contactar con los posibles proveedores. Ante incumplimientos o problemas que las pequeñas y medianas empresas y cooperativas tengan con respecto al cumplimiento de la ley, también en la misma página hay un formulario que se puede completar por parte de los posibles proveedores para denunciar estas irregularidades y que intervenga la Secretaría de Comercio. Hay un relevamiento de los supermercados que cumplen con que estarían bajo la órbita de la ley, o sea, los de más de 800 metros cuadrados de superficie, que son 651 en todo el país, esas serían las sucursales alcanzadas. Y toda la información, además de que pueden retomar el video de YouTube que está colgado en la página del Ministerio,
está en la página que está en esta filmina, Argentina Gobar, producción / Ley de Góndolas. Como ven acá, que esta es una imagen de esa página, está el ingreso al registro de proveedores, está el acceso al código de buenas prácticas, que detalla todas las prácticas que pueden ser lesivas de la competencia y las que son sujetas de denuncia, y están detalladas las categorías y las 65 categorías y todos los productos que están contemplados en esta primera etapa de la ley. Bueno, espero que haya sido clara el resumen, está toda la información en el video que está colgado. Muchas gracias. Gracias, Marti, por haber nuevamente retomado algunos de los principales puntos. Alentamos a quienes hoy nos están escuchando, sean instituciones de apoyo o empresas que efectivamente hoy están comercializando con cadenas de consumo masivo, que se apropien de ese registro de proveedores. Es valiosa la información que arroja para pensar y gestionar esta política pública, por lo cual los y las invitamos a que si hoy en día son proveedores de algunos de estos canales, ya se puedan anotar en la misma. Contarles también que a medida que vayamos desarrollando estos encuentros, si también tienen alguna duda respecto a la implementación de la ley, vamos a dejar en el chat un correo electrónico que la Secretaría de Comercio puso a disposición para que se pueda canalizar a partir de allí las cuestiones referidas a las mismas. Hecho estos comentarios, ahora sí vamos a dar inicio formalmente a el encuentro del día de hoy, en donde de alguna manera nos acompañan expositores muy valiosos en términos de sus recorridos por lo que es en los canales de consumo masivo. En este marco, en primer lugar, le voy a dar la palabra a Juan Pablo Quiroga. Juan Pablo Quiroga es magíster, director de Relaciones Institucionales de Walmart. Walmart Argentina comenzó sus operaciones en el año 1995, actualmente cuenta con 92 tiendas distribuidas en todo el país, y trabaja con más de 6.200 proveedores nacionales e internacionales. Lo invitamos a Juan Pablo, como director de Relaciones Institucionales de Walmart, a que pueda contarnos aprendizajes, recomendaciones, desafíos que encuentra en las pymes y cooperativas de nuestro país para acceder al hipermercado del cual él forma parte. Muchas gracias por estar presente, te dejo la palabra. No, por favor, gracias a ustedes, y bueno, buenas tardes para todos y todas. Bueno, la idea era poder compartirles un poco, como se mencionaba antes, cuáles fueron como estrategias nuestras de desarrollo. Es un programa que ya tiene algunos años, y la verdad que hoy por hoy, lo mencionaban antes, la ley de góndolas, digamos, genera una ventana de oportunidad en la cual no solo se garantiza, digamos, un acceso más frecuente, digamos, a lo que son las góndolas de los grandes supermercados como nosotros, sino que también posibilita dos o tres cuestiones que para nosotros son clave, digamos, y que van más allá del acceso y tienen que ver con la transferencia, por un lado, de capacidades, digamos, de las grandes cadenas, o lo que pueden ser grandes empresas, a las pymes, y también, digamos, la articulación con el Estado, justamente para poder fortalecer, digamos, las pymes y asegurar y dar sostenibilidad a ese acceso a las góndolas. Ahí, si esto simplemente, porque, digamos, no todos suelen asociar Walmart con el conjunto de operaciones que tenemos. Walmart opera en Argentina tres cadenas, por un lado las 30 que llevan la marca Walmart, y por otro lado más de 60 que llevan la marca Chango Más, y después dos sucursales que son un híbrido entre locales mayoristas y minoristas, más una operación de e-commerce, que es la segunda operación más grande, digamos, de un supermercado en lo que es venta online. Nosotros ya, esto se los mencionaba antes, ya desde hace 6 años venimos trabajando en el desarrollo de proveedores PYME, fundamentalmente en poder detectar PYMES a nivel local, facilitar el acceso a las góndolas. En esto, la verdad que, y aprovecho para subrayar el punto que hacía antes Martina sobre la importancia del registro de proveedores, hasta acá nosotros, para poder identificar proveedores regionales, pequeños y medianos, lo que hacíamos es articulación con gobiernos provinciales y municipales para acceder a registros públicos y de esa forma poder asegurarnos ciertos estándares de calidad en algunos productos, y a partir de ahí recién poder contactar a rondas de negocio a proveedores pequeños y medianos. Este registro, la verdad, que viene a ayudarnos a hacer una herramienta más justamente en esa identificación de proveedores, con lo cual es clave que
se puedan inscribir en ese registro para facilitar el acceso, digamos, a los equipos comerciales nuestros. El otro punto tiene que ver con mejorar la competitividad, y esto es lo que les decía, y que ahora lo que me voy a detener un poco más en la presentación, es, no es solo asegurar el acceso, y esto me parece clave, digamos, no es, la ley de góndolas no solo viene a facilitar el acceso a las góndolas, sino que permite discutir dos o tres cosas más que si no las discutimos en la relación comercial hace que no pueda ser sostenible en el tiempo. Y que tiene que ver fundamentalmente con la generación de nuevos hábitos de consumo. Esto es central. Si nosotros, sobre todo en algunas categorías de productos, no trabajamos con los proveedores pequeños y medianos y con el gobierno y el Estado, digamos, para asegurar que la gente se anime a probar productos que no conoce, entonces no va a ser sostenible, digamos, la disposición de los espacios. Eso es clave. El volumen es otro, y el desarrollo de capacidades, como les mencionaba, es otro, pero después vamos a volver un poco sobre eso. Esto lo mencionaba recién Martina, lo había dejado solo por las dudas, digamos, por si era un punto a reponer de la reunión pasada, y esto es simplemente para mostrar lo que es una implementación de ley de góndolas hoy en un local nuestro. Elegí las categorías que son las más difíciles, pero a la vez las que el empaque permite identificar más fácilmente el bloque de marca y de proveedor. Esto es arroz, esto es cuidado oral, que es una categoría muy difícil por la poca, digamos, diversidad que hay hoy de proveedores en esta categoría. Esto es papeles, que es fundamentalmente rollos de cocina y papel higiénico, donde también se puede ver los bloques de marca, cómo quedan distribuidos hoy por hoy. Esto es una exhibición que acá lo que me interesaba mostrar es algo no menor, que es el lugar, digamos, de exhibición central en islas y en punteras de góndola a los que están accediendo hoy pequeñas empresas. Y que este es un desafío clave, digamos, no para poder identificar los proveedores, porque de vuelta eso es algo que ya veníamos haciendo, una cadena como la nuestra, al día de hoy el 70% de sus proveedores comerciales es PYME, pero sí es clave para poder trabajar con los proveedores pequeños y medianos para poder asegurar el volumen. Digamos, estos espacios de exhibición requieren necesariamente de un volumen continuo porque son lugares de alta rotación, son categorías de alta rotación, por lo cual requieren de un abastecimiento continuo y también requieren de una flexibilidad de la cadena, porque la verdad que también lo que, y esto digamos como ejercicio de autocrítica hasta acá, lo que venía pasando es, nosotros exigíamos que un proveedor pequeño y mediano entregara en el centro de distribución central que tenemos. Entregar en ese centro de distribución requiere necesariamente determinadas características de entrega del producto. Se tiene que entregar paletizado de determinada forma, con determinado orden y orden de llegada y agendamiento de las entregas en el centro de distribución. Bueno, hoy por hoy estamos avanzando en un nivel de entrega en cada punto de venta. Esto obviamente complejiza la operación del punto de venta, pero también es verdad que le simplifica al pequeño y mediano productor a no tener que producir a una escala mucho más grande que la que puede. Entonces, en algunos casos, con proveedores regionales estamos pidiendo abastecer una sucursal o dos sucursales o una región. Y en la medida en que después la escala, digamos, de producción lo permita, poder llevarlo al resto o no, o capaz que es el nivel con el que se siente cómodo para trabajar. Esto al día de hoy lo que generó fue, hubo más de casi 7 millones de metros lineales de góndola que se tuvieron que readaptar en el caso nuestro, con lo cual eso implica obviamente un espacio mucho más grande para proveedores pequeños y medianos, sobre todo en estas 15 categorías críticas que son como las más difíciles por la poca diversidad que tenían al día de hoy. Hay 87 proveedores MIPYME en el caso nuestro que ven potenciados hoy por hoy el espacio que tenían. Hubo 200 proveedores nuevos que se desarrollaron en los últimos 2 meses, digamos, para poder reforzar justamente el volumen de estas góndolas. Y que esto es lo que más me interesaba poder conversar antes de los requerimientos puntuales que estamos pidiendo hoy por hoy a un proveedor, es esto, ¿no? Es, el acceso es como la punta del iceberg y es claramente lo que garantiza, digamos, la ley y la punta de entrada, si se quiere, digamos, para poder trabajar los tres aspectos que siguen, que para nosotros son claves y que van a garantizar la sostenibilidad en el tiempo justamente de esto, y que tiene que ver con desarrollar estrategias de trabajo con los proveedores para generar nuevos hábitos de consumo. Esto es, hay categorías que son sensibles al precio y donde la gente por precio se mueve más fácil. Digo, las pastas suele ser una categoría de ese estilo. Hay otras como gaseosas en donde es más difícil.
Y si no se trabaja en la generación de ese hábito de consumo, en realidad lo que vamos a lograr es que la gente siga comprando lo que compraba, solo que hay que reponerlo más rápido, digamos. Y va a tener menos rotación el resto de productos, con lo cual necesariamente hay que trabajar en esa construcción de nuevos hábitos. Lo segundo tiene que ver con volumen, digamos. Nosotros tenemos que poder trabajar con los proveedores en el desarrollo de un volumen frecuente. Y esto es, si bien la ley pide por lo menos 5 proveedores por cada categoría, nosotros queremos tener bastante más que eso por cada categoría, porque es la forma que tenemos de no ahogar un pequeño proveedor. Porque si yo le pido todo el volumen que necesito a uno solo, lo más probable es que ese proveedor no termine cumpliendo y termine ahogado, digamos, dentro de la misma dinámica que le puede implicar un supermercado. Y nosotros terminamos sin el producto. Con lo cual acá lo que es central es, en el, por lo menos la definición que tomamos nosotros, es poder desarrollar no uno, sino por lo menos 7 para cada categoría, en donde nos permita justamente apuntalar a ese proveedor que tenemos el día de hoy. Y poder reforzar con islas de exhibición, asegurando que el producto esté. Y lo último es capacidades, y esto la verdad que lo hicimos bastante bien en algunas provincias, incluso en algunos municipios como en La Matanza, en donde los equipos nuestros trabajan con proveedores que nos interesan a nosotros que desarrollen nuevas escalas. Estamos trabajando justamente para que nuestros equipos estén al servicio de ese proveedor y puedan facilitar la transferencia de conocimiento, transferencia de tecnología en algunos casos. En otros casos estamos viendo cómo poder flexibilizar dinámicas muy nuestras, digamos, de cómo se venían haciendo las cosas hasta acá, fundamentalmente con lo que tiene que ver con conciliación de documentaciones, básicamente notas de débito, notas de crédito, que suele ser todo un tema, las entregas que les mencionaba antes, la logística de entregas como les mencionaba antes, y obviamente también la posibilidad de financiación también, digamos, nosotros estamos viendo con algunos bancos, digamos, socios comerciales nuestros, la posibilidad de, además de lo que se mencionaba antes, el tema de plazo de pagos, que es una disposición de la ley, ver también la posibilidad de que las órdenes de compra funcionen en un punto como garantía para acceder a líneas de crédito que tengan una tasa preferencial, entre otras cosas. La verdad es que el riesgo, digamos, de no abordar todo esto, y esto también de vuelta como un ejercicio de autocrítica nuestra, digamos, deriva en esto, digamos. Esto es para que ustedes vean cómo es el consumo, cómo se distribuye el consumo masivo por canal, ¿no? Según la consultora Centia. El canal moderno o el self-cadena, como le llaman ellos, que es las grandes superficies de supermercados nacionales o internacionales, tienen hoy por hoy, en realidad a fin del 2020, casi un 40%. Esto es del total que se comercializa de productos de consumo masivo en el país. Las grandes cadenas de supermercados como la nuestra mueven cerca del 40%. Esto la verdad que tiene muchas explicaciones del porqué. Ahora, esto claramente en por lo menos un nivel de análisis, el porqué de esta pérdida, digo, esto implica productores que eligen trabajar con otros canales porque son más flexibles, porque tienen mejores condiciones, porque supieron alinearse a los límites o posibilidades de ese proveedor y no eligen trabajar con nosotros, ¿no? Con lo cual digo, acá, por eso esos puntos, digamos, no va a bastar con el acceso, tenemos que trabajar en un montón de estrategias complementarias con cada uno de los proveedores pymes, justamente para nosotros no perder diversidad de proveedores. Porque eso es una oferta menos rica, eso es un producto cada vez más alejado de lo que cualquier consumidor o consumidora puede querer en un distrito, fundamentalmente. Acá sí, más que nada, a ver, puntualmente a qué estamos pidiendo hoy por hoy y qué ventajas, digamos, estamos dando hoy por hoy a los proveedores, digamos, sobre todo a los proveedores pymes y regionales al momento, digamos, de entrar dentro del programa. Por un lado, obviamente, el programa está abierto para todas las empresas como condición, obviamente, de funcionamiento formal. Digamos, nosotros tenemos un nivel de formalidad muy alto, con lo cual eso es claramente un límite, digamos, en el desarrollo, con lo cual pedimos efectivamente, digamos, condiciones formales de contratación de empleados en el caso de cada una de las empresas proveedoras nuestras, como de registros de producto. Obviamente, cada uno de esos productos es señalizado de una forma especial, digamos, no nos interesa en el caso de proveedores regionales, por ejemplo, que ese producto se pierda en la góndola, sino que tenga una identificación más allá de la identificación que ahora la ley de góndolas, digamos, establece como un régimen propio, ¿no? Pero incluso, digamos, por fuera de eso,
con algunas provincias se están desarrollando marcas regionales para identificación de productos locales. Pero eso la verdad que es clave, digamos, no solo para, en algún momento hace unos años se hacía con una góndola especial, eso terminamos descubriendo que en realidad no servía, porque por lo general el consumidor se encontraba con esa góndola una vez que ya había armado todo su carro de compras, con lo cual no iba a desarmar su compra para llevarse un producto regional, pyme o local. Así que lo que estamos haciendo es, empezamos con una estrategia, digamos, más de identificación de producto en cada una de las góndolas. A nivel comercial, obviamente pedimos, hay un acuerdo comercial que se firma, que es un acuerdo comercial estándar, digamos, donde se da fundamentalmente previsibilidad de las condiciones y de las formas y plazos de pago a los proveedores. Los plazos de pago obviamente están dentro de lo que estipula la ley, con, si se quiere, lo que define que sea mayor o menor dentro del rango que define la ley, tiene que ver con la rotación del producto. Los productos de alta rotación tienen un tiempo, obviamente, un plazo de pago obviamente menor que los que son de menor rotación. Obviamente también en productos, sobre todo vinculados al almacén, demandamos, digamos, conocer condiciones de la trazabilidad del producto, código de barra, registros y todo lo que tiene que ver con la rotulación formal. Esto en el caso de los proveedores, cuando un proveedor nuestro nos interesa por el tipo de producto para que sea proveedor de marca propia, obviamente esto tiene un nivel de detalle mayor, ¿no? Se le pide un poco más por una cuestión de marca que lo que se le pide a un proveedor que vende con su marca propia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con etiquetado, obviamente, más la logística que los que les mencionaba antes, hasta acá se entregaba solo en el centro de distribución con la complejidad que eso tenía, porque tenía una serie de requerimientos aparte sobre volúmenes, sobre estándares, sobre paletizados. Y hoy por hoy estamos llevándolo a una entrega punto a punto para justamente poder simplificar. Más que esto suele ser un tema muy importante, el tema de conciliación de documentación contable, ¿no? Donde tanto las notas de débito como las notas de crédito necesitan ser conciliadas. Es un sistema automático que va haciendo esa conciliación, pero suele ser un tema central, digamos, de la discusión. Y después, obviamente, una serie de legajos, que esto después se los puedo, la presentación se las puedo compartir. Estos legajos son estándares que son los requerimientos que nosotros pedimos para dar de alta de proveedor dentro de la compañía. La gran mayoría los proveemos nosotros y que se completan y son un formulario. Otros tienen que ver con documentos, digamos, de constitución formal o ante AFIP de la empresa. A nivel de calidad, originariamente, esto es hace 2 años, nosotros pedíamos algún tipo de certificación de inocuidad. O de 2 años para acá, justamente para poder flexibilizar un poco las condiciones y no dejar y no perdernos a algunos proveedores, sobre todo en productos de almacén. Estamos trabajando con el desarrollo, digamos, del programa nuestro, prevé una serie de auditorías que están gestionadas por el equipo nuestro. Entonces, obviamente, esas auditorías son auditorías de, ahora les voy a mostrar algunos puntos, son auditorías de fábrica y de producto, pero obviamente por lo menos salvan a la empresa de tener que ofrecer un estándar de calidad. Que acá un problema grande que teníamos es obviamente un desarrollo de estándar de calidad, es una inversión de plata y muchas veces la empresa tenía que hacerlo a riesgo sin saber cuál era el volumen total que íbamos a estar comprando en el año, si íbamos a renovar el acuerdo comercial o no. Entonces, de esta forma simplifica bastante ese esquema. Obviamente, después están los documentos que ven ahí, que son también documentos estándares de rotulación y empaque, de registro de producto, registro de establecimiento. A nivel de ¿qué pasa con esa auditoría? Digamos, en el caso de no tener una certificación de calidad, ¿qué pasa con esa auditoría? Esa auditoría mide 8 dimensiones en 40 preguntas, es un formulario de 40 preguntas que se va completando a medida que se recorre un establecimiento. Se solicita copia del registro del establecimiento, se solicita tener toda la documentación, lo que hace a control de plagas, detalles de producto, historial de plagas del establecimiento productivo, ¿no? Se hace después una recorrida donde justamente se ve los sectores de trabajo, los depósitos, los vestuarios, condiciones de trabajo, y con eso se hace un informe final y eso para nosotros suple, obviamente todo esto no puede ser tercerizado, lo hace el equipo nuestro de calidad, pero reemplaza en un punto lo que podría ser lo costoso de una certificación. Y acá por último, esto, el mail de contacto. Para que el que le interese, digamos, nos pueda contactar justamente para poder trabajar. Ahí de vuelta lo que es clave es el registro para proveedores que se puedan inscribir ahí. Es una herramienta que realmente
a nosotros nos facilita tanto este consolidado a nivel nacional como en muchos casos a nivel municipal o provincial hay otros registros complementarios que también sirven y mucho. Así que bueno, de mi parte, mil gracias. Juan Pablo, muchas gracias por la exposición, muy clara. Te dejo una pregunta que acaban de hacer para vos en el chat, que tiene que ver con lo siguiente. Buenas tardes, dejo una pregunta para Juan Pablo, por si no lo aclara en su exposición. Debido a que hay muchas leyendas sobre la mercadería que se rompe dentro del supermercado, quisiera saber cuáles son los procedimientos de parte de Walmart para la rotura de productos sin responsabilidad del proveedor. Gracias. Mira, efectivamente, a ver, cuando vos tenés un producto, nosotros tenemos, si querés, como dos grandes políticas. Por un lado está la de rotura de producto, el producto que se le rompe el empaque. Si es el empaque secundario y el empaque primario conserva el producto, en nuestro caso se separa y se dona a los bancos de alimentos, ¿no? En la medida en que la fecha de vencimiento esté acorde, se dona al banco de alimentos. Cuando lo que está afectado es el empaque primario, o sea, el que conserva realmente el producto, automáticamente se descarta, se hace una merma de producto, se destruye y se tira. Después hay, si querés, los productos lácteos tienen un poco más, lácteos y refrigerados, un esquema en donde nosotros retiramos 15 días antes el producto de góndola previo al vencimiento. Lo que no tiene acuerdo de devolución con el proveedor no se devuelve. En la medida en que el empaque, en la medida en que el producto esté preservado, se dona para consumir antes de esos 15 días a un banco de alimentos. Si no, también de vuelta se vacía producto por producto y se destruye de nuevo, ¿sí? Todo ahí depende, digamos, un poco el estado de conservación del empaque termina siendo como el punto clave, ¿sí? Bárbaro, súper claro. Vamos a estar avanzando con la presentación, pero la realidad es que, Juan Pablo, nos trajiste un montón de desafíos que vamos a estar trabajando en los próximos encuentros. Esta cuestión que surge todo el tiempo, que no es solo que el producto llegue, sino que rote y que permanezca, y ahí hay como, nos interpelamos a nosotros como consumidores de poder modificar nuestros hábitos. Vos trajiste cómo los supermercados también van a tener que modificar algunas de sus prácticas, pero también cómo el entramado PYME y cooperativo tiene a disposición toda una agenda para llevar adelante vinculado con la trazabilidad, la calidad, la logística, la distribución, el empaletizado, el packaging. Quiero contarles que todas esas cuestiones, la intención es trabajarlas en los encuentros que siguen para un poco poder responder a algunos de estos desafíos. Juan Pablo, muchas gracias. No, ahora le voy a dar la palabra a Mariano Glass. Mariano es gerente de supermercados de la Cooperativa Obrera, una empresa de la economía social, constituida para prestar servicios económicos, sociales y culturales a sus más de 2 millones de asociados. Mariano, tenés disponible el espacio para tu intervención. Buenas tardes. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Denme un segundito para compartir con algunos temas. A ver, ante todo, primero, muchas gracias por invitar a Cooperativa Obrera por participar en este ciclo. A nosotros nos parece muy bueno, así como nos parece muy bueno que haya una ley de góndolas que pueda beneficiar al consumidor ampliando la oferta de productos. Creemos que la única manera de que esto sea exitoso es desarrollando un entramado productivo que permita tener esos proveedores, donde los supermercados muchas veces nos encontramos que tenemos demanda de determinados productos y no tenemos quien lo pueda elaborar o fabricar. Entonces está muy bueno que haya una capacitación en este aspecto. Como no todos son de la región donde está la Cooperativa Obrera, tal vez la gente que está en el centro sur de Buenos Aires, en la provincia de La Pampa, Río Negro, Neuquén, nos conoce, pero los que están tal vez en la zona del conurbano o en lugares del país, Córdoba o Santa Fe, bueno, vamos a hacer alguna mención a la llegada que está teniendo la Cooperativa Obrera Santa Fe, queremos iniciar diciendo quién somos, qué es la Cooperativa Obrera. La Cooperativa Obrera nació en octubre de 1920 en Bahía Blanca, como una cooperativa que daba respuesta a la necesidad de los vecinos. Esto fue originado por 173 vecinos que querían abaratar el precio del pan. Un siglo después, en octubre del año pasado, cumplimos 100 años. Hoy somos más de 2.200.000 asociados, los que formamos parte de esta cooperativa, que es la principal cooperativa de consumo del país. La Cooperativa Obrera tiene presencia en 67 localidades de 5 provincias. De hecho, recién estábamos terminando la conferencia de prensa en Sunchales, porque mañana inaugura la sucursal 135. Si ustedes ven en el mapa,
la cooperativa tiene presencia en lo que sería el centro oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, en las principales localidades de La Pampa, en el Valle de Río Negro y en la provincia de Neuquén hasta llegar a la zona cordillerana. Con la inauguración de la sucursal de Sunchales estamos poniendo, o estamos llegando no solamente a la capital nacional del cooperativismo, sino a una localidad que no tenía servicio cooperativo de consumo, en la esperanza de seguir brindando el servicio en la provincia de Sunchales. Hoy la cooperativa genera de manera directa e indirecta 5.900 puestos de trabajo, esto es entre el personal que trabaja, todos los que somos empleados de la cooperativa, más los servicios de vigilancia, limpieza, la prestación de servicios que se hacen de manera indirecta en los supermercados. El formato que tenemos de supermercado tiene una superficie promedio de 800 metros cuadrados, si bien tenemos dos hipermercados y algunos supermercados de dimensiones importantes, la mayoría es un supermercado de cercanía. Insisto, estamos en 67 localidades de 5 provincias, la quinta provincia que estamos llegando mañana, pero no estamos en los grandes centros urbanos y la cooperativa ahora no está en Capital Federal, no, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no estamos en el conurbano, no estamos en Rosario, no estamos en Córdoba, no estamos en Mendoza, y estamos en localidades de 2.500 habitantes, que para que tenga una idea, esto es, representa un par de manzanas de la ciudad de Buenos Aires. Nos caracteriza un surtido amplio que atiende a todos los segmentos sociales. En la cooperativa obrera siempre decimos que el que quiere o necesita ahorrar va a encontrar los productos, y aquel que puede o quiere darse un gusto también va a encontrar los productos. Hay una importantísima presencia de productos de pymes y de cooperativas de producción o de trabajo, que está acompañado por una profusa información en las góndolas. Al ser una cooperativa de consumo, nos interesa que haya información relevante para el consumidor, esto es, no solamente con el precio, sino información nutricional, información que destaque la relación precio-producto. Nosotros tenemos letras muy grandes para comparar el precio por kilo, que la ley de góndola está diciendo que hay que marcar el producto más económico por unidad de venida, la cooperativa lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, y siempre decimos que tenemos una adecuada relación precio-calidad. No prometemos ser los que tenemos el precio más bajo, no prometemos ser los que vamos a dar la mejor calidad, si nos comprometemos a tener la mejor relación precio-calidad, y esto es lo que el consumidor termina percibiendo en las góndolas de la cooperativa. Por ser una cooperativa, nos regimos por un conjunto de valores y principios, valores inalterables, principios evolutivos, que desde que surgió la primera cooperativa moderna en 1848, que se le dio forma y que se fue extendiendo a lo largo del mundo, esto nos lleva a tener que actuar, como dice el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, somos empresas socialmente responsables. ¿Por qué? Porque somos empresas de personas, no de capital. Dentro de estos principios, hay 7 principios que hay que cumplir. En el año 1997, luego de la reformulación de lo que es la Declaración de Identidad Cooperativa, la Cooperativa Obrera emitió un compromiso público actualizando la misión histórica de la cooperativa, y el séptimo punto de este compromiso público, insisto, desde principios del año 1997, es que esto se actualizó, no es algo que se puso de moda en los últimos tiempos, sino que ya lleva unos cuantos años. El séptimo punto, la cooperativa se compromete a reinvertir en la región en la que actúa, en el ámbito de influencia que tiene Cooperativa Obrera, y dar preferencia en el abastecimiento a productores locales. Esto se hace en tanto y en cuanto podamos conseguir una contraparte de proveedores, de empresas locales, regionales, de pequeñas pymes, de cooperativas de producción y de trabajo que nos puedan estar abasteciendo. ¿Y cómo medimos esto? Las cooperativas, desde el año 2012, que fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de las Cooperativas, emitimos no solamente los estados de resultado, la memoria y balance, sino que a fin del ejercicio se realiza, en este caso la cooperativa obrera cierra ejercicio el último día el último día del mes del mes de febrero de cada año, un balance social cooperativo. Y este balance social cooperativo lo que hace de alguna manera es poner en números y cuantificar lo que uno expresivamente puede declamar como, bueno, cumplimos con los 7 principios cooperativos. ¿Y cómo se cumple? Dentro de uno de los principios cooperativos que se sigue es, bueno, ¿qué participación económica hay? ¿Qué desarrollo? ¿Qué cooperación entre cooperativas? La cooperativa obrera, esto es fecha cierre de balance, tenía 1.420 proveedores en total de proveedores de productos y de servicios. De esos 1.420 proveedores, 1.105 proveedores son los catalogamos nosotros como pymes, no están todos en un padrón oficial, pero por los indicadores internos los catalogamos como pymes. Hay 56 cooperativas y 5 talleres protegidos.
Y cuando uno ve el movimiento económico que genera esta actividad, las operaciones con los proveedores regionales, entre los que están o los que forman estas pymes, fueron el último ejercicio económico de casi 5.700 millones de pesos. Repito, porque no están mal los números. Las operaciones con proveedores regionales fueron el último ejercicio económico de la Cooperativa Obrera, que cerró el 28 de febrero de este año, 5.699 millones de pesos. Las operaciones con 5 talleres protegidos, estos son talleres protegidos de instituciones donde a veces van chicos con capacidades diferentes, en otros casos tienden a ser centros de rehabilitación y fabrican, por ejemplo, bolsitas de residuos, como también fabrican productos de panificados, una panadería Nuevo Sol. Las operaciones fueron 13.400.000 pesos. Uno puede decir, bueno, 13 millones de pesos contra 5.700, sí, sí. Pero les puedo asegurar que para 5 talleres protegidos, en total, tener una operación de 13 millones de pesos es una fortuna, y es lo que les permite funcionar. Y las transacciones con cooperativas, con mutuales y otras organizaciones de economía social del ejercicio pasado fueron de 2.200 millones de pesos. Si sumamos las operaciones con proveedores regionales, que nosotros denominamos como pymes, más las transacciones con sectores de economía social, la Cooperativa Obrera tuvo casi 8.000 millones de pesos, para redondear, estos son 7.900 millones de pesos, de operaciones con empresas regionales y con empresas de la economía social. Para nosotros es muchísimo, no solamente por el volumen económico, sino por todo, por así decirlo, externalidades positivas que genera este tipo de actividades. ¿Por qué compartimos la cantidad de productos de marcas propias que tenemos nosotros y por qué nosotros le decimos que nos tiene tanta importancia estas marcas de cooperativa? Son 6 marcas, la marca cooperativa, la marca ECOP, que tiene que ver con los productos saludables, con los productos funcionales, productos COP, que son los productos de no comestible, que en algunos casos son productos importados, pero en muchísimos casos son ensamblados o producidos por fabricantes nacionales, donde hay pymes, pero también hay cooperativas recuperadas, hay cooperativas de trabajo que nos desarrollan estos productos. La marca Sombra de Toro, que junto con la marca Rincón Serrano, comercializa los productos que se fraccionan en el frigorífico Cabildo, que está ubicado a 50 kilómetros de la ciudad de Bahía Blanca y es propiedad de Cooperativa Obrera. Un desarrollo que surgió en el año 2000 en conjunto con otros supermercados, que a través de los años y que los supermercados fueron siendo absorbidos y se fueron fusionando por otro tipo de cadenas, cadenas internacionales. Nos hemos quedado con la cadena Toledo de la ciudad de Mar del Plata, que se desarrollan los productos de primer precio, y una marca que surgió a partir del centenario de la cooperativa, que tiene que ver con hacer mención al nacimiento de Cooperativa 1920. ¿Por qué digo esto? Porque gran parte, la enorme cantidad de estas 1.200 referencias de marca propia son producidas por empresas pymes, por cooperativas de trabajo, por cooperativas de producción o por empresas recuperadas. ¿Y por qué es tan importante tener este paraguas de marca? Porque le brinda a la pyme algo que a veces es muy difícil construir, que es el conocimiento de marca, lo que se dice en marketing, el branding. Porque una pyme para desarrollar tiene que hacer investigación, tiene que invertir en packaging, tiene que invertir en publicidad. Y acá lo que le estamos favoreciendo es que la pyme puede estar abasteciendo estos productos con un aditamento que es importantísimo. En algunos casos no les da el volumen para llegar a abastecer una cadena que tiene 135 sucursales. Podría entregar, como de hecho pasa, en una localidad para 3 sucursales, en otra donde hay 5 sucursales, pero a la medida que puedan producir y puedan hacer estos productos, y por supuesto con un luego de pasar por un proceso donde se los acompaña mucho por la parte de compras y fundamentalmente por la parte de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria de Cooperativa Obrera, pueden hacer a fazón productos donde puede haber, donde de hecho tenemos varios proveedores, con lo cual deja de ser un problema la escala que, o el volumen que no llegan, sino que están produciendo productos que después se fabrican en 2, 3 o 4 lugares distintos, pero se asegura un estándar de calidad. Por eso es tan importante para nosotros el tema de las marcas propias y los desarrollos que se van a seguir haciendo y que permanentemente se están haciendo. Para tener una idea, el año pasado, aún en pandemia, la cooperativa desarrolló más de 100 productos, 130 productos. Si veíamos este número hace un año, teníamos 1.060, 1.070 productos y hoy tenemos 1.200 referencias de marca propia. Por otra parte, y algo acá, tal vez no vamos a estar en tantos detalles como recién
Juan Pablo mencionaba respecto de cuáles son los detalles, aunque vamos a ver algunos puntos de cómo hacer para abastecer a la cooperativa obrera, pero sí nos gustaba hacer algo más conceptual que sirviera como disparador y que sirviera para aprovechar la oportunidad que se genera en función de esta ley de góndola y los nuevos hábitos de consumo que la pandemia va a dejar. El tema de alimentos funcionales, donde tenemos una gran cantidad de pymes proveedoras, es un lugar donde especialmente las pymes deberían prestar atención. Nosotros no podemos dar sugerencias, no damos recomendaciones. Alguien diría, a duras penas podemos hacer que funcione la cooperativa entre todo el equipo de gente que está acá, pero sí una recomendación para la gente de las pymes. Son nichos de mercado que por los volúmenes o por las escalas a las cuales están preparados para abastecer, son muy interesantes para atender. Por ser una cooperativa de consumo, tenemos la posibilidad de estar en contacto con cooperativas de consumo de distintos lugares del mundo. El cooperativismo de consumo en países del primer mundo, como por ejemplo en España, en Italia, en Francia, en Finlandia, en Japón, en Suiza, Migros, el número, cadena número uno de distribución, el Reino Unido, en Canadá, en lugares realmente desarrollados, tiene una activa participación, en muchos casos es el número uno en cuanto a volumen de participación de mercado, y nos permite ver cuáles son las tendencias que se van dando. Por supuesto, enfocado a la realidad argentina, más allá de la pandemia, las crisis económicas recurrentes que tenemos, un nivel de pobreza que realmente es inadmisible en un país como Argentina, pero bueno, son problemas estructurales a los que creo que muchísimos queremos que esto cambie. En el mientras tanto hay que atender. Y por supuesto, si alguien a duras penas puede tener un trabajo en condiciones que no están en blanco, tiene que tener una alimentación de subsistencia, uno habla de alimentos funcionales, de una alimentación sana, de bienestar y salud, y parece que está hablando de algo que está alejado cuando en realidad no debería ser así. A las empresas productoras pymes, por lo menos lo que le decimos es, hay una gran demanda de estos nichos de mercado, este tipo de productos de alimentos funcionales y de alimentos saludables, donde por el volumen, por las características que se requiere, por las inversiones que se requieren, es mucho más tema de creatividad y de ingenio que de inversiones en los activos físicos, inversiones en equipamiento. Entonces, es algo para prestar atención, porque es un campo donde, les digo, en la Argentina no hay cantidad de proveedores. Creo que si esto le preguntan a cualquier cadena de supermercado, independientemente del formato societario que tenga, a todos nos gustaría tener mayor oferta y mayor propuesta de alimentos funcionales, de alimentos saludables. Uno ve lo que se pone en las góndolas de otros supermercados del mundo, y en la Argentina no se pone, no por una cuestión de precio, porque no hay fabricantes y productores de esto. Entonces, el llamamiento es a aquellos que puedan aprovecharlo, es un mercado muy, muy interesante. ¿Cómo trabajamos en cooperativa para promover la incorporación de pymes y cooperativas? Primero, tenemos reuniones con los municipios donde nos contactan y los contactamos para ver a las pymes locales, para buscar qué proveedores podemos tener. Les doy el ejemplo de Sunchales. La cooperativa obrera llegó a Sunchales, llega a Sunchales. Lo primero que hicimos fue reunirnos con las autoridades municipales a ver qué posibilidades había de fábricas locales, de pymes locales, de empresas regionales que nos pudieran abastecer. Y ya nos decimos para toda la cadena, por lo menos para Sunchales. Entonces hay posibilidades para, en función de los contactos que se hace. Por supuesto, vamos a cuanta ronda de negocio PYME haya y nos inviten, y la gente de compras está viajando desde Salta y podemos ir de Ushuaia a La Quiaca, porque hay rondas de negocios en lugares donde la cooperativa no tiene sucursales y el compromiso de cooperativa obrera es siempre estar. Por supuesto, contacto con cooperativas de producción y trabajo por medio de las federaciones, hay federaciones nacionales que nos van contactando, pero esto es desde los que nos imprimen, las imprentas cooperativas que nos imprimen los volantes que se distribuyen, los folders, como se llama, para la comunicación de las ofertas, acciones promocionales que se hacen, hasta aquellos que pueden confeccionar uniformes para el personal, o aquellos que nos pueden estar prestando servicios de vigilancia o limpieza. Digo, hay un abanico de posibilidades que se presentan, siempre los escuchamos. Y por supuesto, la instrucción que tienen todos los gestores de la gerencia de compras es de una atención preferencial a las empresas pymes y cooperativas que ofrecen los productos. En la cooperativa obrera no van a encontrar un no como primera respuesta, no van a encontrar un destrato, no van a encontrar que llaman 10 veces y nadie los atiende porque siempre están en reuniones, y no van a encontrar que se les pide para incorporar los productos condiciones que son imposibles de acceder. Al contrario, los productos pymes, por una decisión política de la cooperativa, se marcan con márgenes diferenciales, se marcan y se trata de buscar la manera de que facilitar la llegada a las góndolas. La cooperativa obrera es una empresa de consumidores, y lo mejor que nos puede pasar como consumidores agrupados en un supermercado es que el productor venga directo a la cooperativa
a ofrecer los productos y servicios. Y por otro lado, abrimos a todos los programas oficiales de vinculación con pibes y cooperativas que surgen de organismos provinciales, de municipios, el Compre Local, el Compre Regional, el Compre Pyme de la Provincia de Buenos Aires, y esto va más allá del color político de la administración de turno. En la cooperativa obrera tenemos la convicción que independientemente de las autoridades o de los funcionarios que están representando a la gente que los elige democráticamente, la vinculación con el Estado, con los organismos oficiales, tiene que trascender porque es la manera de ir construyendo historias. Hay veces que tenemos más receptividad, otras veces tenemos menos, pero sí queremos ir de la mano porque entendemos que es una manera de colaborar y de beneficiar al consumidor. ¿Cuáles son los requisitos? No voy a entrar tanto en detalles, sino más bien, este es un panorama general y después depende de cada tipo de producto, de cada tipo de industria, de cada situación. Pero en líneas generales es que los establecimientos tienen que estar habilitados, tienen que estar registrados. Nos pasa en algunos lugares, nos quieren, ofrecen productos, pero por ahí el establecimiento no está registrado con los registros que corresponden. Tienen que tener certificados para certificados de inscripción de los productos que entregan, tiene que estar de acuerdo al Código Alimentario Nacional, tiene que tener el proyecto de rótulo aprobado por autoridad competente y los envases que sean acorde a la información, y no que registre un producto y que por ahí el envase es distinto, o que por ahorrar un peso no tengo el código de barra, entonces quiero reutilizar un código de barra que ya tenía por un packaging que me quedó. Si es un producto de los que está tipificado por SENASA, que tiene que estar habilitado el establecimiento por SENASA. Y si quieren el punto clave, el más importante de todos no es un tema de documentación, es un tema de enfoque de negocio. Ya no me olvido de la parte cooperativa, así que no me olvido, pero enfocando el negocio en sí. Tener regularidad en las entregas es lo más importante de todo para ser proveedor. No es el precio, no, por supuesto el precio, la calidad ya lo vamos a ver después, pero la regularidad en las entregas. ¿Qué nos pasa? Que hay proveedores que presentan los productos, se los da de alta, no llegan a abastecer a toda la cadena, se establece una cantidad de sucursales o una localidad, entregan el producto una vez, entregan dos veces, a la tercera vez no lo pueden entregar. ¿Qué es problema? Que me quedé sin plata, que no me pagaron, que no me llegaron las bobinas, que tuve problemas con el proveedor, un montón de todos. Ahora, no tener regularidad en las entregas atenta, no contra la cooperativa obrera, no contra el supermercado, atenta contra el consumidor. Si yo voy un producto, me gustó, sea cual sea el producto que yo lo compré una vez, y lo voy conociendo, y la segunda vez lo compro, sí, estuvo bueno, y la tercera lo voy a encontrar, y no lo encuentro no por un problema de la cadena, no lo encuentro porque el proveedor no abasteció, o entregó mucho menos de lo que hacía, de lo que se le pidió, bueno, se complica. Por eso el tema de la regularidad en las entregas, a veces es preferible tener una política de tengo esta cantidad acotada, me piden 20, puedo entregar 20, bueno, entrego los 20, y no tomo pedidos por 50 cuando sé que no voy a entregar porque voy a quedar mal. Entonces el tema de regularidad en las entregas es fundamental para poder ser un proveedor que se mantenga con el tiempo. Y después, y ya para ver cuáles son los principales o de qué manera, los principales desafíos que creemos que se presentan. Y por supuesto, acá es una opinión, que esto lo hemos trabajado en conjunto de las áreas comerciales de cooperativa, con las áreas de compras, no responde a un análisis de una empresa pyme, sino responde a la visión de una cooperativa de consumo, de un supermercado, que en la región donde actúa, si bien nosotros somos chicos a nivel nacional, somos líderes de mercado en los lugares donde actuamos. Claramente somos líderes de mercado, medido por las consultoras internacionales, las consultoras nacionales, y de acuerdo a la medición del INDEC, la cooperativa obrera es líder absoluto de mercado en la región donde actúa. Primero, tienen que elaborar o fabricar productos que respondan a la necesidad de los consumidores. Esto es, cuando uno hace un producto es porque alguien lo va a comprar. No pasa porque el supermercado, en este caso la cooperativa, acepte ponerlo en góndola. Si el producto no responde a la necesidad del consumidor, si es una necesidad existente o que estoy creando algo que la gente va a percibir como un agregado de valor, es muy complicado. Nosotros podemos dar alta a muchísimos productos, pero la verdad es cuando alguien va en las góndolas y cuando el consumidor opta por elegir ese producto. El segundo punto está relacionado con esto, tiene que ver con la calidad del producto, y no nos referimos a que el producto sea caro o barato, sino que tenga una calidad constante. Que si es un producto, y se relaciona con el tercer punto, con el precio, que se acorde al posicionamiento elegido, si es una calidad de un producto de entrada de gama, tiene que ser constante esa calidad, porque que sea barato no implica que sea malo, que sea barato no implica que una vez me salió la galletita cuadrada y la otra me salió triangular. Si la galletita es cuadrada,
si el producto, si el champú tiene una determinada calidad, tiene determinada calidad. Si el dentífrico tiene un aroma, tiene un aroma. No es que tiene un aroma un día tutti frutti y otro día, bueno, algo parecido a una menta que está con una naranja y otro día volvemos al tutti frutti. Por eso la calidad del producto y tener una regularidad en las entregas es fundamental. No digo que el producto sea caro o barato. Una vez que se eligió ese posicionamiento, que sea un producto estable y que el precio esté acorde al posicionamiento, porque también nos pasa que hay productos de pymes o de cooperativas que se acercan con precios que están por encima de la marca líder. Y tal vez el producto tiene una calidad espectacular, pero la gente no lo percibe así. O hay que hacer una campaña de marketing millonaria para instalar ese producto y la gente no lo percibe. Entonces, la calidad del producto va de la mano con el precio, insisto, no es que sea caro o que sea barato. Puede ser un producto económico, pero de una calidad constante. Y también la continuidad del abastecimiento. Y el otro punto que puede parecer menor, y es importantísimo, es un adecuado manejo logístico. Pero acá no nos referimos a tener una flota de camiones o a tener un centro de distribución. Es cuando se va a entregar en los centros de distribución o las sucursales, que se cumplan con los requerimientos establecidos. ¿Qué significa esto? Que si voy a entregar mermelada a una sucursal, no la puedo llevar en una camionetita que no tiene la habilitación para transporte de sustancias alimenticias, porque no se las recibimos. No puede bajarse alguien que no tiene RT, porque lo encontramos en los papeles y no lo recibimos. No se puede bajar alguien, o no pueden venir con un transporte, puede ser el camión, el flete, la combi más espectacular de todas, pero que no esté habilitada. Entonces, tiene que tener un adecuado manejo logístico, y esto no implica, de vuelta, gastar mucha plata en eso, sino hacer las cosas que corresponden, tener la documentación, ver de lo que se está pidiendo, y en función de eso, estar entregando. Hay muchísimo para hablar, insisto, nadie mejor que la gente que está en una pyme para conocer su realidad, su problemática, para conocer dónde le aprieta el zapato y en qué cosas puede o no embarcarse. Si es de la cooperativa, hay un compromiso que podemos asumir, que es cuando nos traen una propuesta, por supuesto si es una propuesta, producto final acá está, en buena hora, pero muchas veces lo que necesitamos es una contraparte que venga con ideas. Hace algunos años se acercó la gente de una cooperativa de productor, una cooperativa cordobesa que exporta maní, la cooperativa Cotagro, que quería desarrollar productos de maní. Tenía una idea muy linda, pero le dijimos, es imposible que este producto se venda en la góndola de un supermercado. ¿Qué fue lo que hicimos? Los ayudamos, desarrollaron los envases, hoy son número uno en la categoría. Después de hacer maní, empezaron a ponerle maní saborizado y le sumaron garrapiñadas y le sumaron maní con chocolate. Y hoy hay empresas internacionales de primerísima línea que tienen una enorme preocupación por la calidad que tienen estos productos, que hacen con la marca de ellos, pero fundamentalmente nos hacen con los productos de marca propia. Lo que voy es, hay posibilidades de desarrollo. El tema está en escuchar y en que haya un ida y vuelta. Y para ese ida y vuelta, esta es la dirección. gcompras@cooperativobrea.coop es el contacto, de la gerencia de compras. Les aseguro que si escriben van a tener respuesta, no es un mail que llega y no van a tener respuesta, y la respuesta no siempre implica que se los dé de alta como proveedores. A veces se escuchará, se atenderá y se le dirá esta vez no, pero siempre van a tener una respuesta del por qué. No les va a pasar que les digan que no, lo vemos, muy interesante, llámame dentro de 3 meses. No, la instrucción que se tiene es dar respuesta a esto, y les aseguro que este mail, que parece una casilla general, que es una casilla general, está monitoreado permanentemente por el gerente de compras, con lo cual, si ustedes escriben a gcompras@cooperativobrea.coop, no es .com, es .coop, C-W-O-P, van a tener respuesta, y van a tener un contacto, y van a tener la posibilidad de después tener un intercambio vía mail, vía telefónica, y de poder seguir avanzando. Para finalizar, muchas gracias por el espacio, espero que les haya sido de utilidad, y por supuesto cualquier pregunta que ustedes tengan a disposición en la casilla de Gcompras, o por supuesto toda la información que necesiten está disponible en la página web de Cooperativa Obrera. Así que muchísimas gracias por el espacio, y por último, no sé si hay alguna pregunta o cómo lo tenían previsto, Florencia. Gracias, Mariano. Se te escucha hablar con mucha pasión de lo que llevan adelante, y bueno, al igual que Juan Pablo, haber podido cumplir esta consigna de poder recuperar aprendizajes y desafíos, así que bueno, agradecerte en primer lugar por tu presentación. Hay una consulta para vos, de Jorge, que consulta, es muy llamativo lo que está presentando el gerente de la cooperativa obrera, ¿tienen previsto seguir el crecimiento, puntualmente llegar a la provincia de Córdoba? A ver, no es algo que la cooperativa lo tenga previsto en el corto plazo.
Siempre se tiene un plan de desarrollo ordenado. Hoy estamos llegando a Santa Fe, está muy cerquita de Córdoba. Seguramente en un futuro es una posibilidad que se evalúa. Hay muchas cooperativas y muchas cooperativas, tal vez no de consumo, pero sí cooperativas agrarias con sección consumo, un desarrollo operativo muy importante. Si ustedes me preguntan a mí, no es una respuesta de Cooperativa Obrera, sino a modo personal, seguramente después de Santa Fe es la provincia en la cual la cooperativa tendrá que prestar servicios, pero eso en un futuro próximo. No, hoy la idea es seguir con lo que tenemos y fortalecer la cadena logística en la provincia de Santa Fe. Bárbaro, muchas gracias, Mariano. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra entonces a las experiencias pymes y cooperativas en este diálogo de saberes entre los dos lados del mostrador de algún modo, y en este sentido queríamos invitar a que pueda brindar su exposición Jos Biertel. Él es socio gerente de JBA Swiss Personal Care Products SRL, líder en el desarrollo, producción y comercialización de productos para la higiene personal. Sus productos son referentes de calidad, bienestar y practicidad, promoviendo una mejor calidad de vida. JBA es la única productora de tampones de la Argentina y la única de marcas propias en América. Le damos a Jos la palabra para que pueda compartirnos su experiencia. Sí, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar en esto. Contar nuestra experiencia es bastante interesante. Soy cliente de Cooperativa Obrera, soy cliente de Walmart. Tengo una muy buena relación con los dos. Pues la verdad es que esta ley de góndolas hubiera querido yo que de verdad hubiera existido cuando creé la empresa. Yo creo que tengo la mitad del cabello, del pelo que podría tener. Bueno, ojalá esta ley ayude a que no quede calvo del todo. Aunque veo que Juan Pablo de Walmart, como que nosotros los proveedores ya se lo tumbamos todo, pero disculpará, ¿no? Bueno, entonces, vamos a compartir acá nuestra presentación. Y un segundo. No sé si todos están viendo ahí. Y ahí arrancó, lo estamos perfecto. Viendo. Entonces vamos adelante. Compartámoslo. Perfecto. Entonces, vuelvo y repito, si cómo querés, nos perdón, hubiera gustado crecer desde antes. Perdón. Ah, perfecto. No, que no estaba en modo presentación, ahora sí apareció. Gracias. Perfecto. Entonces, bueno, como ya les dije, cómo nos hubiera gustado crecer desde antes con una ayuda tan grande como es la ley de góndolas. No soy el experto en la ley de góndolas, pero pues en todo lo que he visto, la verdad, hacía falta y felicitaciones a todos los que están impulsando esta ley y la están sacando adelante. Bueno, nuestra empresa, como ya bien lo dijeron, somos los únicos fabricantes de tampones femeninos en la Argentina y también en toda la región del cono sur de América Latina. Somos una empresa argentina, exportamos a Colombia y a Brasil, próximamente también a Chile, a Perú y a Uruguay. Esperamos que en los próximos 3 meses podamos sumar estos 3 países a la lista. No quiero meterme demasiado en detalles de la empresa. Vamos a lo que es. Somos líderes en ventas de canal supermercado según Nielsen. Hoy en día tenemos más del 40% de participación en los tampones en las cadenas de supermercados. Y hablo en el canal supermercados. No estamos ni en tiendas de barrio, no estamos en farmacias, en esto no somos tan fuertes. Estamos enfocándonos solo en supermercados. Uno dice, bueno, sos una pyme y en este momento sos líder, ¿sí? Y uno diría, y lo hiciste también sin la ley de góndola. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo lo hicimos? Y esto también lo replicamos en Colombia. En Colombia también llegamos a ser líderes en la categoría de tampones en supermercados por encima de grandes multinacionales. Y también allá tampoco existe una ley de góndolas en este momento. Entonces, efectivamente, sí, pues vamos un poco más adelante. En Brasil estamos logrando lo mismo en los pocos canales donde entramos, un crecimiento gigantesco muy rápido. Aquí pues les cuento un poco dónde estamos. Estamos en General Pacheco, en provincia de Buenos Aires. Estamos entregando en todo el país.
Somos, como ya bien nos dijeron, la única empresa con producción en Argentina. Hay un video que les puedo compartir más adelante, si quieren, pero me voy a enfocar un poco a todo esto de la ley de góndola. Ahí arrancó el video. Si quieren, veámoslo rápido y seguimos. No sé si están oyendo. ¿Se oye? No lo podemos oír. Sí, se ven las imágenes. Bueno, creo que les tocó con subtítulos, no sé por qué no se escuchó, pero bueno, estaban los subtítulos bien claros. Sigamos. Entonces, los tampones realmente son un commodity en el sentido de todos los tampones tienen por ley y por norma que absorber exactamente lo mismo. Entonces uno empieza a decir, bueno, mi producto absorbe lo mismo que OVE, absorbe lo mismo que Cotex, absorbe lo mismo que nosotras. Sí, todos exactamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Uno diría, ¿materias primas? No, todos le tenemos que comprar las mismas materias primas a los mismos proveedores que son un medio monopolio en el mundo. Y entonces vemos que la diferencia prácticamente se vuelve mercadeo o una marca. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué un tampón con cierta marca, no quiero mencionar, puede costar 3 veces lo que cuesta un tampón nuestro? Bueno, eso lo explicará la gente de mercadeo, el posicionamiento de marca, sí, lo que cuesta una marca para una persona, pero como producto podemos garantizar que tenemos la misma absorción y la misma calidad que todos los demás competidores del mercado. Y eso lo avalan varios estudios de calidad que tenemos y que pues, podemos presentar. Desde octubre hicimos una pequeña diferenciación, empezamos a enfocar todo lo nuestro a cuidado del medio ambiente. Estamos con Íntima 98% biodegradables. Hoy en día se dicen una cantidad de mentiras de los tampones, que contaminan, que 500 años para biodegradarse, que tienen dióxido, dioxinas, toda una cantidad de mentiras que buscan fomentar otras cosas, porque definitivamente el tampón ha sido un buen invento para la mujer que tiene miles y miles de años. O sea, se tiene conocimiento que los primeros tampones se los inventaron los egipcios y eran las mujeres hacían una especie de tampón con fibras de papiros y de ahí se tiene ya conocimiento que existían los tampones y bueno, somos viscosa 100% biodegradable, sustentable, hilo de 100% de algodón. Entonces todo esto nos empezamos a enfocarlo y estamos en las góndolas con esto. Eso creo que también algo nos ha ayudado a crecer bastante. Estas son algunas de las marcas que producimos. Ahí claramente ven Acuate de Walmart. Primer Precio también lo tenemos, que es la marca que vendemos en Cooperativa Obrera. ¿Sí? Aquí tenemos los principales clientes que tenemos en la región, ¿sí? Donde vemos a Cooperativa y vemos a Walmart. Y vamos a cómo lo hemos logrado hasta ahora sin la ley de góndola. Con mucho sufrimiento, luchando contra muchísimas injusticias, luchando contra competidores multinacionales desleales, sacrificando margen para poder crecer al recibir los pagos después de muchísimos días, que cada vez se extendían más, luchando contra pagos que incluso salían a los 6 meses porque nos jugaban a decir, presentábamos 10 facturas y de esas siempre se perdían 2. Y las 2, mientras se ponía el reclamo, solo se podía poner el martes de 7 a 8 de la mañana en una dirección específica y la tercera semana del mes, cuando la luna estaba llena y cuando el sol estaba saliendo, o sea, mejor dicho, casi imposible cobrar esa factura. Y bueno, teníamos que luchar contra la reposición desleal de los supermercados y contra débitos no autorizados.
Y eso es una verdad, eso es una verdad, tan es así que la ley lo estipula, lo habla, no es una cosa que yo me la estoy inventando, y que de verdad nos hizo mucho daño en su momento, aunque tengo que reconocer que los supermercados en los últimos años ha mejorado mucho en este aspecto. Realmente cuando nosotros empezamos esto era muy agresivo, muy agresivo. Entonces, comenzar sin ley de góndolas, un segundo, yo quito esto acá un poco más, nos pagaban a 120 días, ¿sí? Por más que fuéramos pyme, por más que tuviéramos la misma calidad que los demás, y nosotros sabíamos que, digamos, a un competidor nuestro multinacional le pagaban a 30 días. Y uno dice, ¿y por qué al otro que vende el mismo tampón, que lo vende 3 veces más caro que nosotros, le pagan a 30 días y a nosotros a 120 días? Entonces, claro, ahí empieza a ver uno de verdad lo duro que nos ha tocado ser pymes en Argentina. Nos exhibían en el nivel más bajo de la góndola, donde nadie se agacha a mirar o toma el producto en ese nivel, ¿sí? Algo muy común, algo muy común. Parte pagado por nuestros competidores que compraban la línea media o la línea de los ojos, que llamamos el visual, lo pagaban para que nosotros con productos más económicos no tuviéramos visibilidad. Nos descontaban por todo dinero de los pagos. Nosotros muchas veces de verdad no podíamos hacer un flujo de caja adecuado, sabiendo, porque no sabíamos ni cuándo nos iban a pagar ni cuánto nos iban a pagar. Aparecían una cantidad de descuentos y cosas que no existían, que todo eso se ha ido acabando con todas estas leyes que han salido y que de verdad creo que es algo justo, ¿sí? Para empresas que de verdad con el sudor tenemos que sobrevivir del día a día. Nos ponían el producto en zonas donde no estaban los tampones, o sea, mejor dicho, nos ponían en una zona donde no estaban las otras marcas para que no nos pudiéramos comparar. Entonces, con eso, no voy a mencionar nunca marcas de mis competidores, pero sabiendo que yo soy la tercera parte del precio de mi competidor, al no estar al lado, muchas veces la mujer no veía la diferencia. Entonces se iba por la marca y compraba la marca. Cuando nosotros lográbamos estar al lado, automáticamente se triplicaban nuestras ventas porque la mujer lograba comparar los dos productos y ver que nuestro producto era muchísimo más económico. Entonces, no reponían el producto que se vendía, eso pasaba mucho en los supermercados, y automáticamente las repositoras de la competencia aprovechaban esos espacios. No nos dejan hacer una promoción de 2x1 y marcar el empaque. Eso también está cambiando. Y yo que, bueno, soy extranjero con familia argentina, siempre me decía, pero ¿cómo puede ser que no quieran hacer un 2x1? No, se querían quedar un porcentaje grande del producto, no querían pasar el 2x1. Si nosotros salíamos con una oferta tan grande, le pegábamos a nuestros competidores que estaban pagando exhibiciones y todo. Entonces, de verdad, ha sido muy difícil. Sí, los repositores de la competencia nos quitaban el producto y ponían el de ellos, y como nosotros no teníamos el músculo financiero ni tamaño para tener repositores en cada almacén como sí lo tienen las grandes multinacionales, pues para nosotros era muy difícil proteger esos espacios que nos quitaban. Entonces, esta ley de góndolas de verdad nos ayuda muchísimo, muchísimo para que eso no pase. Nos encontramos que se desesperaron tanto las multinacionales con nosotros, con precios tan bajos y justos, llamémoslo así, que hasta es tan de malas una repositora que no se dio cuenta que yo estaba ahí y lo alcancé a filmar. Le estaba echando agua a nuestros tampones en la góndola para que nuestros tampones, pues la usuaria viera las cajas mojadas, podridas y todo. Y bueno, y eso lo filmé, lo elevé a la presidencia de esta multinacional. Me amenazaron todos los abogados de esta multinacional. Cuando les saqué el video y les dije, ¿saben qué? Ustedes están en la Bolsa de Valores de Nueva York, los voy a mandar ante la Comisión de Ética presentando esto, que esta es la forma de ustedes de vender en otros países. Automáticamente se bajaron el tono y no lo volvemos a hacer y queremos ser buenos, ¿sí? Y bueno, no dejan poner los precios que quieren, eso ya medio lo presenté. Yo no estoy pudiendo ver acá todo lo que es. Bueno, y en general, si seguimos, pero ¿cómo lo hemos logrado hasta ahora? Lo principal ha sido tener un buen precio. El buen precio ha terminado ayudando. Nosotros hemos
Me encontré alguna vez con la gerente de mercadeo de un competidor, no sabía que yo era el socio gerente de la empresa. Y entonces cuando me dijo que era la gerente de mercadeo de tampones de esa compañía, me quedé callado. Le dije, bueno, ¿y cómo les ha ido? ¿Cómo va todo? Y me confiesa, si no existiera una empresa que mantiene los precios bajos, nosotros podríamos ser muchísimo más rentables y podríamos vender más. Ok, interesante lo que dijo la gerente de mercadeo de esa empresa. Entonces, de verdad, creo que hay muchos precios que no son justos en la góndola y que pues nosotros las pymes tenemos una buena oportunidad de poner un buen precio. Y hoy en día, si uno compara los precios de los tampones en Argentina con respecto a los países donde nosotros no estamos, nos podemos dar cuenta que hemos ayudado a que los precios de la protección femenina para las mujeres sean los más bajos en toda la región. Entonces, si ustedes comparan, pues Brasil recién estamos entrando, pero si digamos nos comparáramos con Brasil, el precio de un tampón marca conocida contra ese mismo tampón marca conocida en Argentina era mucho más caro y hoy en día es mucho más económico porque tiene una competencia muy fuerte que les ha quitado la participación en el supermercado. Ofrecemos la mejor calidad, tenemos certificaciones, nos audita Walmart. Les tengo que decir, Walmart audita demasiado, sí, nos piden demasiadas cosas, pero bueno, lo hemos logrado cumplir, nos ha ido bien. Tenemos certificaciones de las principales empresas certificadoras y sobre todo tenemos mucha perseverancia. Hoy con la ley de góndolas, potenciar estos aspectos nos hará imbatibles porque con las reglas claras, transparentes, pues la mesa, el juego va a estar más balanceado para todos y va a ser mucho más justo. ¿Sí? Entonces la ley de góndolas estoy seguro ayudará a las pymes y sobre todo que están comenzando a participar en un campo de batalla más nivelado, fue lo que acabo de decir. Lamento que esta ley no haya existido hace 13 años cuando empezamos. Seríamos más grandes y podríamos producir más en nuestro país. Esa es un poco mi presentación. No sé si alguien tenga algo que decir, si alguien quiera que le dé mi experiencia. Josh, muchas gracias por la presentación. No hemos recibido consultas. Lo que te propongo es que pasemos a los otros expositores y a medida que quienes están escuchando la presentación les queda resonando alguna cuestión de información que hayas marcado, que se pueda volcar. Sí hay algunos participantes que marcan que tenés razón en los planteos que has hecho, pero bueno, vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por todos los obstáculos que has podido pasar y llevar adelante. Ahí dicen, los felicito yo por su tenacidad y ética. Así que es una linda evolución para poder pasar a nuestros próximos expositores. En el encuentro de hoy, de alguna manera, antes de empezar a trabajar o de meternos de lleno en los aspectos técnicos, comerciales, de gestión, de logística, nos parecía que fuese un encuentro importante donde se pudiesen escuchar la voz de los principales protagonistas de esta ley de góndolas. Jobs, con sus aprendizajes, vino a trabajar en este sentido como proveedor, como ahí dicen en el chat. Mariano y Juan Pablo, desde su rol de gerencias de los supermercados y la promoción de desarrollo de proveedores. Y en última instancia nos faltaba una voz, que es la voz de la cooperativa, que también es una voz muy valiosa cuando hablamos del entramado PYME y cooperativo. Y en este sentido les quiero dar la bienvenida. Van a exponer en forma conjunta, bien acompañando los valores y principios cooperativos, Sergio Vigliano y Daniel Frigerio. Sergio es presidente de la cooperativa agrícola Tambera de James Craig. Daniel es su encargado comercial. La cooperativa agrícola Tambera de James Craig, con su marca de productos lácteos, el Craigense, ofrece desde 1926 productos lácteos con tradición y calidad y cuenta con puntos de venta en Córdoba y Sierras de Córdoba. Les doy la palabra a Sergio y a Daniel para que puedan disponer de sus 20 minutos. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes a todos. Voy a pasar un pequeño video institucional, así nos conocen un poquito más. El Craigense. Lácteos del mejor origen. Estaba saliendo sin audio, ¿eh? No, lo escuchábamos con audio, se cortó.
Ah, perdón, perdón, fui. Nuestra gente lleva lo que sabemos hacer a todo el país y el mundo. Los sabores de nuestros productos, logrados gracias a nuestra vasta experiencia, han ganado los mercados más exigentes. Ellos son la suma de numerosos factores, que comienzan con la calidad de nuestra materia prima y continúa con el tratamiento que le damos en nuestra planta, de extensa tradición quesera y adecuada tecnología. Llegamos a los ciclos finales de maduración en cámaras especiales, que hacen que nuestros productos tengan una particular concurrencia de sabores. No solamente pensamos en nuestro diario acontecer, que es apasionante, sino que planificamos nuestro futuro insertos en la región de Hammerskraik, un lugar por el que apostamos y consideramos que debemos cuidar para las futuras generaciones. Thank you.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Nuevamente, buenas tardes a todos. Gracias por el tiempo que se tomaron para ver el video. Para nosotros es muy importante participar. Somos una pyme, como bien se dijo María Florencia, estamos desde el año 1926. Somos, a excepción de Suncor, la segunda cooperativa más longeva de productos, de elaboradora de productos lácteos del país. Estamos en James Cray, muy cerquita de Villa María, provincia de Córdoba. Tenemos 120 asociados, de esos 120 asociados, alrededor de 30 son los que nos proveen la materia prima. En un principio, como Reces, somos una cooperativa agrícola y tambera de James Cray. En un principio también nos dedicamos al acopio, por eso es el número grande de socios que tenemos. Hoy nuestra planta de acopio de cereales la tenemos concesionada con ACA y nosotros nos estamos dedicando a la elaboración de productos lácteos. Tenemos una estación de servicio de bandera YPF y un depósito en Tucumán, ¿sí? donde es la provincia donde casi el 50-60% de nuestra producción va a parar. Tenemos alrededor de 70 empleados, ¿sí? contando lo de la fábrica, la estación de servicio y los depósitos. Elaboramos toda la línea de quesos, tanto de pasta blanda, semiblanda y dura, y a su vez tenemos una planta de secado donde en estos momentos estamos haciendo leche en polvo. Y también a través de un proyecto de la Universidad Nacional de Villa María, a través de una planta de nano filtrado, estamos filtrando suero. De ahí obtenemos suero desmineralizado y lo estamos secando en nuestra planta. Y eso se está comercializando en dos industrias, que principalmente va a consumo animal para elaboración de alimentos balanceados para animal. Un poco abocándonos a lo que nos reúne hoy, nosotros estamos elaborando 60.000 litros diarios, ¿sí? Que nos proveen nuestros socios. Somos una pyme, y bien chiquita, si se puede decir, ¿no? Aquí en la zona donde estamos, dos de las empresas de capitales privados acopian, para que nos demos una idea de cómo somos, acopian alrededor de entre 3 y 4 millones de litros diarios, ¿sí? Y nosotros estamos, como dije, elaborando 60.000 litros que nos proveen nuestros asociados. Eso, como dijo yo recién, y perdón si no digo bien su nombre, creo que la ley de góndolas también nos hubiera beneficiado muchísimo si hubiera salido un par de años antes, ¿no? Es muy difícil, para nosotros es muy difícil porque, digamos, en este tipo de cooperativa, en este tipo de pyme, se hace todo a pulmón. Acá entre Daniel, que es el encargado comercial y va a ser el próximo que va a exponer, y mi persona junto a dos contadoras, tenemos el área comercial, el área de marketing, recursos humanos y el área productiva, todo resumido en a lo sumo cuatro personas, ¿no? Entonces se hace pesado, sí, pero no imposible, obviamente, competir en el sector, ¿no? Creo que lo que veo muy interesante de esto es creo que es veo unas favorables como es la equitatividad de participación a nivel de supermercado, ¿no es cierto? Esa participación del 25% para nosotros significa mucho,
porque como lo dije, es complicado competir con los diferentes niveles de producción que tenemos con respecto a nuestros competidores. Entonces, asegurarnos ese nivel de participación, asegurándonos ese nivel de protagonismo en puteras de góndola, en líneas de caja, etcétera, para nosotros es muy importante, ¿no? Son cosas que hace un tiempo le costaban mucho a la cooperativa, porque yo no quiero decir que antes no teníamos acceso a eso, cuando intentábamos participar en el rubro supermercado, teníamos participación de eso, pero llevaba un esfuerzo económico que a veces la cooperativa no lo podía hacer, o no lo lograba hacer, es así. Entonces, para nosotros, saben, ustedes vieron en el video, nuestra planta tiene una gran parte artesanal, por así decirlo, ¿no? Lo vieron en el video, se elabora nuestro producto artesanalmente. Entonces no dudamos de las cualidades de nuestro producto, de la calidad de nuestro producto con respecto a principales marcas, ¿no es cierto? Sabemos que somos excelentes competidores y se nos pone a la par de cualquier otra marca. Pero muchas veces la escala nos termina jugando en contra, como les decía. Entonces esto está pensado en equiparar a todos, tiene un mayor potencial y nos pone muy contentos de que se haya logrado. También quiero hacer referencia a la parte económica que tiene que ver esto, y no lo quiero hacer en defensa de la cooperativa, y no lo quiero hacer en defensa del pequeño y mediano productor tambero. El pequeño y mediano productor tambero hace aproximadamente 10 años que viene remando en dulce de leche, como se dice, desde inclemencias climáticas a inclemencias económicas. El pequeño productor tambero viene también desde una desatención financiera en los últimos 10 años muy importante. Muchas veces las cooperativas somos quienes llevamos esa asistencia financiera que no lo logran a través de entidades oficiales o entidades bancarias. Muchas veces las cooperativas, de mano de instituciones como son la FECOFE o la Junta Intercooperativa, creando fondos rotatorios de asistencia a estos productores, ha logrado que muchas de estas empresas familiares sigan subsistiendo y son las que se mantienen en el sistema cooperativo todavía. ¿A qué voy en el nivel económico? Y es algo que también mi antecesor lo nombró. Muchas veces, para entrar en estas distintas cadenas, los plazos de pago eran importantes, ¿sí? Eso celebro que ahora mínimamente se haya establecido un plazo de pago. Pero sigue siendo importante, y créanme que no lo digo en fin de buscar una mancha en esta ley, sino que lo digo porque en esto necesitamos el compromiso tanto de los grandes supermercados como de las cooperativas y las pymes para poder seguir asistiendo a ese pequeño productor. Hoy, 60 días, lamentablemente todos estos vaivenes económicos que han tenido los pequeños y medianos productores les ha hecho cambiar el modo de comercialización de su producto. Y hoy la forma de pago de esa materia prima pasa a ser el principal punto de inflexión en cuanto a la comercialización de la leche. Hoy el productor lo que busca es mejor pago. Los precios de la leche, cuando en otros tiempos eran ocultos o cada productor manejaba su precio,
hoy en día son de público conocimiento, ¿no es cierto? A través del OCLA, a través de la Dirección de Lechería, a través de información. Hoy dejó de ser un punto de inflexión el precio del litro de leche para pasar a ser la forma de pago. Hoy, quienes mayor acopio de leche tienen es porque hacen con una menor cantidad de días de pago. Entonces, hoy un productor en una de las principales industrias está cobrando alrededor de los 15, y entre 10 y 15 días de lo que entrega su producción. ¿Sí? Entonces, para que las pymes, para que las cooperativas, para que todos, para que podamos seguir trabajando y elaborando nuestra producción, tenemos que ponernos a la altura de ciertas empresas. Entonces, por ahí sí, está bueno. Celebro que hoy se hable de 60 días, pero también invito al resto de las empresas a mejorar esto, porque sin pymes, sin pequeñas, y hablo del rubro lácteo, obviamente, ¿no es cierto? Sin pymes, sin cooperativas, el 25% de participación en los supermercados va a ser difícil. Eso, Sergio, creo que la ley... Sergio, disculpa, soy la que cumple el papel de mala, pero quedan 5 minutos para la exposición. Digo, pensando que también Daniel tiene que hacer una intervención. Sí, es mucho más de punto de vista comercial. Por eso, agradezco al Ministerio de Desarrollo Productivo y a la gente técnica de Capacitar que nos haya permitido estos momentos. Y bueno, muy contentos y esperemos que nos sirva. Sí, todos los requisitos que piden quienes han sido antecesores expositores, creo que a nosotros es de mucho interés poder cumplirlos, ¿no? Así que creo que esto va de la mano y estas exigencias van a ser muy interesantes para nosotros, ¿no? Así que muchas gracias. Dale vos, Daniel. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Como ya escucharon, mi nombre es Daniel Frigerio, soy el encargado comercial de la cooperativa de Traiquense. Quiero no extenderme tanto, creo que lo de Sergio es más que claro para contextualizarnos y de algún modo para ponernos a todos y hacernos a conocer. De algún modo nosotros, como bien lo decía Sergio, estamos ya hace más de 80 años en el mercado, en la zona nuestra, en Córdoba, y en nuestra zona y en nuestra cuenca lechera, tenemos una trayectoria, indudablemente, por supuesto que en Tucumán y en el NOA tenemos un desarrollo importante, pero también estamos presentes en la zona de Cuyo y en algunos sectores de Buenos Aires también. Hemos tenido experiencia con grandes superficies en el pasado, hemos trabajado con cadenas y hoy actualmente lo estamos haciendo con una cadena en San Miguel de Tucumán, con 7 bocas, una superficie de mayoristas y minoristas, con un grado con cualidades similares a las grandes superficies que se pueden ver en otros lugares del país. Nuestra experiencia desde el vamos, en esto, como ustedes lo escuchan, la verdad que es un sacrificio muy grande, conseguir la mano de obra, ponernos a la altura, si se quiere, del resto y de la competencia en el rubro. No se olviden que nosotros, al ser una cooperativa, al estar en esta realidad y en este contexto, competimos con las primeras marcas del mismo modo. Es decir, estamos hablando de un producto como el producto lácteo que está al alcance de todo el mundo. Nosotros tenemos una relación precio y calidad, y una trayectoria que podemos darle pelea a cualquier marca. Es decir, en esto estamos hablando, por supuesto que siempre cada uno defiende su producto y dice que es el mejor, ¿no es cierto? Pero en realidad estoy hablando en función y en pos de cómo nuestro mercado y cómo nuestros clientes, con la trayectoria que tenemos, y estamos hablando de que nuestra cartera de clientes ya tienen más de 20 o 30 años activos en las zonas donde estamos. Entonces, poder hacernos presente en una superficie grande para nosotros es un desafío.
Entiendo y escuchaba recién a la gente de Cooperativa Obrera, a la gente de Walmart, cómo plantean puntualmente esto de tener constancia, y es lo que más nos cuesta a nosotros, a las pymes. Porque la verdad que para llegar a nivel logístico, para llegar a para sostener la producción, para poder ser competitivos en el precio, siempre es todo un desafío. De todos modos, no dejo de celebrar, como bien lo decía Sergio también recién, la existencia de esta ley, en función de que a nosotros estar en una gran superficie, estar en un lugar de este tipo, de esta envergadura, significa puntualmente que la gente vea nuestra marca, que podemos llegar directo al público sin tanto intermediario, porque esto también es muy importante poder aclararlo. Acá el hecho de que, en este caso traiquense, de tratar con una superficie grande, sabemos que nuestro producto va directamente y va directamente al consumidor. Muchas veces para poder llegar al consumidor tengo que pasar por manos de distribuidores, tengo que pasar por manos de otro tipo de instancias, y en donde estamos de alguna manera agregándole valor constantemente a nuestro producto, y muchas veces no llegar a ser competitivos en el precio y que la gente pueda obtener un producto competitivo en el precio. Así que, de alguna manera, eso como perspectiva, como idea para nosotros, para poder participar y llegar a cubrir las expectativas de esta ley, la verdad que sería un gran beneficio. Por lo tanto, no tengo mucho más que agregar, no quiero redundar, creo que la presentación de Sergio ha sido más que importante. Nuestra experiencia hoy con respecto a estar en una cadena grande, como les decía recién, y puntualmente en la ciudad de Tucumán, nos hace tratar de mejorar, nos hace tratar de trabajar con canales, si se quieren, de mayor formalidad, con notas de pedido, con muchas cuestiones que tienen que ver con la parte de calidad, de logística, es decir, en cierto modo, con cierto formalismo. Y eso hace que uno, en cierto modo, a la cadena la vaya perfeccionando y vaya logrando mayor formalidad en el proceso comercial. Así que, bueno, estar abierto a alguna consulta y desde ya agradecerles a todos que nos hayan dado esta posibilidad de participar en este encuentro. Bueno, Daniel, muchas gracias también a Sergio por su presentación compartida. No hay consultas, consultaban por el contacto de Sergio, que ahí ya lo pudo pasar, y después preguntan si fabrican quesos sin cuajo bovino aptos para vegetarianos. Hay una pregunta de Sebastián. No. En realidad depende mucho del productor, digamos. Tiene mucho que ver, elabora la materia prima, cómo alimenta a sus animales y demás. Y nosotros en este momento de ese tipo de productores no tenemos, ¿sí? Bueno, les agradezco la participación de todos los expositores por su claridad, ahí agradecen justamente haber podido responder esta última consulta. Vamos a estar en el transcurso, bueno, esta semana es corta, la semana próxima vamos a estar colgando este encuentro en el canal de YouTube del Ministerio para que quienes se tuvieron que desconectar o no lo pudieron ver en forma completa o lo quieren volver a ver, lo puedan encontrar ahí. Nos encontramos el próximo miércoles a las 16 horas, ahí vamos a estar empezando a trabajar la temática de calidad, requisitos y certificaciones técnicas, no solo calidad, habilitaciones, aspectos vinculados a la trazabilidad y la identificación de productos, y también vamos a contar con un responsable de calidad del supermercado Carrefour para poder también conocer un poco sus necesidades en este sentido. Les agradezco mucho la participación y quedamos en contacto hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.